Este miércoles puede ser el día clave para convocar la consulta independentista del 1 de octubre. Se espera que el Parlament de Cataluña apruebe la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, además de firmar el Govern ese mismo día el decreto de convocatoria del referéndum. Un puñado de gente instalados en el extremismo pretenden la voladura de la Constitución de todos. Rajoy asegura que no va a permitir bajo ningún concepto el referéndum. Tiene previsto un Consejo de Ministros extraordinario también para el miércoles para presentar casi al mismo tiempo un recurso ante el Tribunal Constitucional, que también estaría listo para un pleno extraordinario ese día. El artículo 155 posibilita al Gobierno de España, frente a una situación de excepcionalidad, volver institucionalmente a la normalidad. Ante este nuevo escenario, el Gobierno no descarta llegar a ampararse en la Ley de Seguridad Nacional o activar el artículo 155 de la Constitución para asumir competencias de la Generalitat. PSOE y Ciudadanos piden a Rajoy que no convoque el artículo 55 y Esquerra apuesta por llamar a la movilización. El choque de trenes parece estar asegurado.